no fue ingenuo en lo más mínimo, porque primero que el pueblo judío empezó a emigrar en masa cuando pudo. Antes no emigraba en masa porque no lo dejaba. Segundo lugar, que siempre estaba ahí. En tercer lugar, que no había ningún pueblo palestino. Había gente. Esta gente no tenía una conciencia nacional. Si se lo voy a plantear en este vuelo. Yo lo digo esto en universidades, lo que voy a decir. Si ustedes me traen un documento que mencione al pueblo palestino en el siglo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 o 19, yo vuelvo aquí a pedirles perdón. No hay mentira más grande que crea más gente que la idea de que hubo un pueblo palestino milenario, que hubo un Estado palestino y que vinieron de no se sabe dónde fuerzas oscuras financiadas por poderes internacionales a despojarlos y a... No existe nada, ni un milímetro. Así que no era natural, al contrario, cuando llegaron los judíos en masa, al traer capitales, al generar mano de obra, al empezar a construir el país, hicieron que muchos árabes de la zona vinieran. Esos son los padres de los palestinos de hoy. ¿Cuál era lo no natural? Que lo natural es que quisiera vivir en paz. Todo el mundo, lo natural es que él quiera vivir en paz y progresar. Esta idea de que había que matar a todos los judíos, y es la del Mufti de Jerusalén, no era natural. Es un enemigo artificial. Ahora quedémoslo ahí porque es un tema muy largo, Vicente. La respuesta es, lo que Vicente dice es, ¿no será esto de que esta creación de una nación judía tan consciente, etcétera, generó mucha judefobia, más o menos, ¿verdad? Es como decirme, porque los 18 siglos previos, cuando ustedes no tenían un Estado del mundo, los trató a las maravillas. La vida judía era un baile de rosas hasta que nació Israel y ahí empezó la judefobia. ¿Entiendes la ironía? No hicieron más que matarnos, expulsarnos, quemarnos vivos, torturarnos, ¿eh? Convertirnos por la fuerza durante siglos y siglos y siglos, y ahora vienen de con que, ah, pero ahora que tienen un Estado judío, yo no los puedo respetar. Pero cuando no lo teníamos, nos decían lo mismo, peor. Lo que ocurrió ahora es que la judeofobia cambió el foco. Antes atacaba al judío como individuo, lo atacaba en su religión, atacaba la religión judía. La religión judía es sanguinaria y usan sangre de niños cristianos, etcétera, etcétera. Después atacaban la comunidad judía. Los judíos como individuos están bien, pero en comunidades no los quieren, en grupos no los quieren. Y ahora está en el Estado judío, se ha trasladado a la judefobia. Hoy el enemigo fundamental contra el que vuelcan todo su odio es contra el Estado. La judefobia no cambió radicalmente como se suponía que iba a pasar con la creación del Estado, pero cambió radicalmente la posibilidad del judío de defenderse. Hoy en día, matar judíos no es gratis, antes era gratis. Esta es la gran diferencia de cierto.